muchas vacas, tratamos de realizar nuestra labor con una conciencia de mejoramiento continuo, implementando nuestras labores con el objetivo de satisfacer siempre a nuestros clientes, previniendo accidentes en el trabajo, conscientes de posibles riesgos y el resultado final de nuestro producto. El Copaso se preocupa mucho por los trabajadores de la empresa para ayudar en el mejoramiento continuo y evitar al máximo de evitar los accidentes o incidentes dentro de la compañía. Eso nos beneficia mucho de los trabajadores en la parte de la salud, la seguridad y el ambiente laboral dentro de la compañía. Acá en la brigada hemos tenido muy buenos simulacros para estar como al pendiente de activos por si de pronto llega a pasar algo en la plaza, en la empresa, estar como atentos y alertas para darle una buena ayuda a los compañeros de trabajo. Llevamos ya mucho tiempo, tenemos muy buenas capacitaciones, hemos tenido muy buenos compañeros de trabajo para estar como tal con ellos, ayudándolos, que es lo que hace más que todo la brigada. Soy el líder de la brigada de emergencia, me complace mucho hacer parte de la brigada de emergencia de Industrias FACA Colombia, ya que llevo 3 años con ellos y realmente se ha visto el cambio, se ha visto el avance el cual hemos tenido en conocimiento, en implementos de seguridad, en la conciencia que los compañeros de la planta tienen. Es importante recalcar en cualquier proceso a nivel industrial la importancia de cómo usar nuestros elementos de seguridad para nuestro cuidado y nuestra protección personal. Las gafas son importantes para cualquier proceso en cuanto a esmerilado y soldadura. Nuestros guantes nos protegen de limaduras, cortaduras y cualquier otro riesgo potencial que exista en el proceso de trabajo. La importancia de cuidarnos a nosotros mismos, debemos de pensar en nuestra propia integridad y también pensar que nosotros, al cuidarnos a nosotros mismos a través de nuestro proceso de soldadura, debemos llegar íntegros a nuestro hogar, allí nos espera nuestra familia. Nuestros equipos de apoyo son la Brigada de Emergencia, son nuestro COPAS y es nuestro Comité de Convivencia Laboral. Mediante este equipo lo que queremos es traer todas las novedades, todos los reportes en temas de seguridad y todas las propuestas que los muchachos de una u otra manera tienen para intervención, para corrección y para prevención. Anualmente también realizamos unas jornadas de salud donde hacemos un control con todos los colaboradores de su estado de salud para mirar qué otras estrategias podemos implementar en nuestro plan de trabajo y así mejorar todos los aspectos. En Industrias FACA Colombia está muy arraigado la metodología de los grupos Kaizen. Hace parte de nuestra cultura organizacional. Que al más que nadie, nuestros propios empleados conocen nuestro proceso productivo y saben dónde eliminar desperdicios y desarrollar nuevas ideas. Nuestra política del sistema de gestión integral tiene 3 componentes, los cuales son calidad, seguridad y salud en el trabajo y la gestión ambiental de la organización. Esto de la mano con la misión y la visión que va en pro de la mejora continua. Definitivamente, el Kaizen hace parte de nuestra cultura organizacional porque todos estos 12 años hemos desarrollado en los empleados, en los colaboradores, la creatividad, el trabajo en equipo, la solidaridad y lo más importante, integrarnos como organización para salir adelante.
Por lo tanto, en nuestros procesos productivos podemos apreciar todos estos proyectos. Adicional a esto, de la mano de la política del sistema de gestión integral, la misión, la visión y los objetivos estratégicos, con todo el apoyo de la cultura Kaizen, vamos a salir adelante como organización y vamos a proyectar a las personas para que sigan creciendo y creyendo en ellas mismas.